Porque no nos olvidemos cómo empieza esto, una rueda de prensa acusatoria, meten a preso a una persona supuestamente rusa, supuestamente suizo, y termina siendo un sueco, por supuestamente haber hackeado sistemas en el año 2019, en el momento que se lo estaba aprendiendo, según las declaraciones del señor presidente. Y después no ha sido esto, sino ha sido en el 2015, en otro gobierno, en donde ninguna entidad pública dio ningún tipo de denuncia sobre ningún tipo de hackeo. Lo cual nos demuestra, pues lógicamente, que esto es únicamente una cacería de brujas y no sabemos las intenciones que tenga el gobierno del Ecuador ni la Fiscalía General del Estado para con mi defendido. Sin embargo, de lo cual él se seguirá presentando, no saldrá del país, seguirá cumpliendo con las disposiciones de los órganos judiciales y lógicamente nosotros demostraremos su inocencia.